Hola, ¿qué tal? En este vídeo voy a enseñar los conceptos básicos que hay que tener en cuenta para a la hora de hacerte una clase. Yo al principio cometía varios fallos tontos que la verdad son muy comunes, que se pueden cometer si te dejas guiar un poco por las estadísticas, y entonces pues he querido hacer este vídeo. Primero de todo, quiero agradeceros a los que os habéis suscrito, ¿vale? Hemos llegado ya a los 200 suscriptores. Para mí es todo bonito. Tirando así confeti. No, en serio, gracias, ¿eh? Y ahora vamos a empezar con el vídeo para no liarnos, ¿vale? Vamos a ver. Voy a empezar simulando que soy Timmy. Timmy quiere hacerse una clase para su AK-47. Timmy sabe que la AK-47 tiene mucho retroceso. Con lo cual, Timmy piensa, voy a ponerme todos los slots que pueda con todos los accesorios que controlen el retroceso. Entonces, Timmy se fija en la estadística de control. Elijo esta primero, voy viendo. Anda, mira, esta es todavía mejor. Venga, pues elijo esta. ¿Hay alguna mejor? No. Vale, pues esta es la que más control da, pues me quedo con esta. Timmy ha cometido un error. Pero sigamos viendo cómo Timmy la sigue cagando. Vale, ahora quiero más control todavía. Mira, este da todavía más control. Venga, pues me pongo esta. Vale. Y el compensador me mola. Vale, ojo, mira todo el control que tengo, ¿eh? ¡Wow! Vale, pues Timmy la ha cagado. Y ahora os voy a explicar por qué. Pero primero empecemos con las definiciones básicas. A ver, las estadísticas, de acuerdo, tienen diferentes aspectos que influyen en ellas. Por estadística me refiero a lo que vemos abajo a la izquierda: precisión, daño, alcance, cadencia, movilidad y control. Entonces, a precisión, bueno, eso en la precisión en realidad lo que más influye es la precisión que tenemos al disparar desde la cadera. Eso lo vais a ver incluso, es visible en el juego, porque el crosshair, ¿vale? La crucecita esta que se ve al apuntar, con la que apuntamos, que tiene un puntito y cuatro palitos, pues esa cruz, cuanto más recogida esté, es decir, cuanto más se acerquen los palitos al punto del centro, más precisión vamos a tener. Daño. El daño es el daño que hacemos con el fusil de asalto, pero ojo, no solo a los enemigos, también a las rachas de baja, al equipamiento, ¿vale? Y también incluso a materiales, entre comillas, el hacer daño al material. ¿Por qué digo esto? Porque si tienes aquí ventaja, tienes las balas blindadas. Las balas blindadas, como indica arriba en la descripción, aumentan la penetración de las balas y el daño contra equipamiento y rachas de baja. Es decir, las balas blindadas no hacen más daño contra enemigos, pero sí hacen más daño contra material, es decir, van a penetrar más el material. Si un enemigo se cubre detrás de una plancha de metal fina, la vas a atravesar y le vas a dar. No sé si alguna vez han matado a través de las paredes, que dices tú, ¿por qué las mías no matan? Es por esto. Y luego, aparte, que con esta habilidad también a las rachas de baja, los cazas Beetle y demás, te los revientas también con esto. Pero induce error porque si Timmy se fija en la barrita de daño, cree que con esto hace más daño al enemigo y no es así. Alcance. El alcance lo que indica principalmente es la distancia a partir de la cual nuestro arma va a dejar de hacer su daño máximo. ¿Eso qué quiere decir? El AK-47, por ejemplo, tiene 55 de daño base, ¿de acuerdo? Cerquita. Imagínate, a partir de 200 metros, que es el alcance máximo que tiene, si de cerca hasta 200 metros tú matas de dos disparos en el pecho, supongamos, ¿vale? A partir de 200 metros ya necesitarás tres disparos. Y a partir de 400 necesitarás 4, imagínate, ¿vale? El alcance lo que hace es aumentar esa distancia o disminuirla. Si te quitas alcance, como en el caso que tenemos ahora mismo, que quitamos alcance y daño por el tipo de munición que llevamos, pues lo que vas a hacer es que incluso antes de los 200 metros ya vas a estar ahí, que vas a necesitar un tirito más. La cadencia no tiene secreto, esto es la velocidad a la que disparamos. La cadencia suele ir relacionada directamente con el daño. Los fusiles de asalto que más daño hacen, por ejemplo el AK-47 o el Odén, disparan muy lento. Eso es así porque hacen más daño porque el proyectil que disparan es muy tocho. Cuanto más daño hacen, normalmente menos cadencia tienen. Eso también lo tenéis en los fusiles de precisión de los francotiradores. Sí que es cierto que hay armas, entre ellas por ejemplo la AK-47, que también la he cogido para el tutorial por ello, que si le cambias la munición, es decir, si le metes una munición más baja, digamos unas balas más chiquitinas, pues te da un extra de cadencia, pero te baja un poquitín el daño porque las balas ya los proyectiles son más pequeños.
La movilidad afecta a dos cosas súper importantes: a la velocidad de movimiento, es decir, a la velocidad a la que te mueves, y afectan también a la velocidad a la que apuntas con la mira. Eso lo voy a entender muy rápido. Si yo, por ejemplo, vengo aquí, me pongo esta culata y aquí me pongo el cañón rumano, ¿vale? Si os fijáis, el arma que llevo es un arma toquísima. Este arma, cuando yo quiera apuntar con ella, me va a costar un huevo moverla, ¿verdad? Con lo cual voy a tardar más tiempo en apuntar con la mira, porque me va a costar levantarla para apuntar. Al igual que moverme con ella, correr con ella voy a ir más lento porque pesa más. Ahora, si yo cojo y le pongo un cañón compacto y le pongo sin culata, pues esto, vamos, esto vuela, esto incluso me sale como si fuera una pistola, le doy vueltas en la mano, ¿sabes? Y demás. Entonces, esto lo que hace es que voy a moverme más rápido porque llevo menos peso y además voy a tardar casi nada en apuntar con la mira, ¿vale? Eso es lo que hace la movilidad. Control. Aquí está el meollo de la cagada de Tim. Control. ¿Por qué Tim la ha cagado? Vamos a verlo. Voy a poner cómo lo tenía este hombre. Al control le afecta dos cosas muy importantes: el cabeceo del arma, es decir, la estabilidad al apuntar con el arma, lo que se me va a mover la mira mientras yo estoy apuntando, ¿vale? Yo imagínate que estoy apuntando a un enemigo, pues claro, yo respiro y tengo pulso, entonces el arma se va a mover un poquitín hacia los lados, ¿verdad? Pues cuanto más estabilidad de apuntar tenga, menos cabeceo me va a hacer el arma. Eso también se mide en control. La barrita verde que estáis viendo también aumenta cuando yo aumento esa estabilidad de la mira. Y también aumenta cuando yo compenso el retroceso, que era lo que a Tim le interesaba. Pero ojo con esto, porque como ya vimos en vídeos anteriores, hay dos tipos de retroceso. Está el retroceso horizontal y el retroceso vertical. Los dos te van a subir la barrita verde, pero ¿cuál es el que tú necesitas? Como vimos en el vídeo de la clase del grau, pues necesitas aquel que compense el retroceso que tenga tu arma, según el patrón de retroceso que tenga. El AK-47, el retroceso que tiene es 100% vertical, o sea, prácticamente no tiene nada horizontal. Que como ya vimos en otro vídeo, el retroceso horizontal en este juego casi no merece la pena compensarlo. Pero es que en el caso concreto del AK-47 ni siquiera tiene, con lo cual es absurdo. Veamos las cagadas que ha cometido Tina ahora que sabemos estos términos. Venimos aquí a acople y vemos que sí, ha aumentado mucho el control, ¿verdad? Pero a costa de que lo que le ha aumentado realmente es la estabilidad al apuntar. ¿Eso para qué vale en un fusil de asalto? La estabilidad al apuntar, lo que decía antes, el cabeceo del arma. El primer tiro, Tim lo va a tirar súper preciso. O sea, el primer tiro N va a dar donde apunte. Ahora, el siguiente tiro, seguramente la AK estará apuntando al lado totalmente contrario al que inicialmente apuntaba. ¿Por qué? Porque esto tiene un retroceso brutal y no está compensando nada ese retroceso. Si Tim, imaginemos que hubiera elegido esta, la de comando. Sí, esta ya compensa algo de retroceso, pero es estabilización del retroceso. Eso significa que es retroceso horizontal lo que compensa este accesorio. Y además te da estabilidad al apuntar, que tampoco, como hemos visto antes, no vale para un fusil de asalto. O yo por lo menos no le veo sentido ponérselo. Entonces, estabilización de retroceso va a compensar el retroceso horizontal, retroceso inexistente en el AK-47, con lo cual este componente, este accesorio es totalmente inútil. ¿Cuál tenía que haber cogido, bajo mi punto de vista? Este, el de operador. Porque este controla el retroceso, aunque si veis abajo parece que rojo le está quitando, realmente este le está dando mucho más control de retroceso. Y otra cagada que ha cometido Tim, que el mismo, vosotros mismos la vais a ver, ¿qué ha hecho aquí mal al elegir esto? Pues igual, ha elegido estabilidad al apuntar, que abajo en control parece que te da más control de retroceso, pero en realidad no te da control de retroceso. Lo que te está dando es que vas a tener menos cabeceo del arma. ¿De acuerdo? Y ya está, hasta aquí este vídeo. Quería comentaros también otra cosilla, lo dejaré en la descripción del canal, perdón, del vídeo. Estamos de celebración en el blog porque vamos a hacer un añito ahora en julio. Entonces estamos haciendo un sorteo de una edición especial del juego The Last of Us. Os dejaré en la descripción de este vídeo cómo participar en el sorteo. Tenéis hasta el día del lanzamiento del juego, que ahí ya celebraremos el sorteo, ¿vale? Y pondremos los resultados tanto en Twitter como en YouTube. Si os ha gustado el vídeo, os agradecería un like, que le deis ahí amor y os suscribáis al canal si os gusta para tener más vídeos de este tipo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.